residentes del barrio, todos los residentes unidos, estamos aquí convocados. ¿Para qué? Para decirle al mundo que con una muy buena convivencia, unidos, podemos lograr que la fiesta del fútbol de verdad sí sea una fiesta. Decenas de residentes de los alrededores de la unidad deportiva Atanasio Girardot formaron un cordón humano para decirles a los aficionados no más violencia en el fútbol. Estamos llamando a que se viva el fútbol en familia, a que recordemos los tiempos aquellos en que salíamos a mirar el partido de fútbol en el estadio, pero nos salíamos con fiambre, con frescos, con casados y nos sentábamos antes de empezar el partido y disfrutábamos una parte ambientalmente sana. La iniciativa exterioriza el sentimiento de habitantes en los barrios Estadio, Laureles, Florida Nueva, Los Colores y La Floresta, que por años han padecido los reiterados desórdenes y enfrentamientos entre hinchas. Vienen los hinchas, mal llamados hinchas, porque no son los hinchas buenos, y vienen, entonces colocan en los árboles, colocan estupefacientes, colocan armas. ¿Qué hace un hincha con un cuchillo, con un machete o con un revólver? No creo que venga a ver fútbol, viene a hacer desorden. Los convocantes al cordón humano dicen que continuarán las manifestaciones con la esperanza que la violencia en el fútbol pase a ser solo un mal recuerdo.